Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde usted sea la hora que usted nos esté viendo. Por aquí me encuentro con Carmelo, Noemí, Laura y Darwin. Así que bienvenidos, amigos suscriptores que ya se están a través del GoPlay. Decirles que hoy vamos a tener un día muy maravilloso, siempre acompañados de la misericordia de Dios y de ustedes que nos van a estar viendo. Así que, muchachos, bienvenidos y buenos días a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Buenas tardes, buenas noches, porque a la hora que nos vean nuestro video, pues decirles de que pues, iniciamos nuevamente acá, pues les vamos a seguir haciendo nuestros videos y esperamos ahí que a los amigos les gusten, así como nos gusta a nosotros hacerlo. Y decir saluditos allá a todos los que nos ven y gracias por escuchar ahí y ver nuestros videos. Decirle que Diosito me los bendiga y me los mantenga siempre con salud. Así es, pues Noemí, ya allí bien, hormigas. Ay, Carmelo, ¿qué nos puede decir hoy en este día? Nosotros aquí decimos buenos días, buenas tardes. Ajá, como allá a diferentes horas que nos ven. Ahorita es de noche. Ajá. Porque ahorita decimos, ¿verdad? Que nosotros fuimos buenos días, buenas tardes. Pero a otras partes, fíjate que tal vez son ya es bien de noche. Porque yo pensaba que era igual de El Salvador. Como no, hay en otros lugares. Creo que España, ahorita que está aquí, allá está como a las 2 de la mañana. Ajá. En Italia. Ajá. Bueno, por lo menos, si vos te levantas a las 6 de la mañana aquí, ¿verdad? Allá hay partes que son las 8, ya son las 10. ¿Sí? Entonces, él dice: hola, muy buenos días, acaba de amanecer. Ah, no, dicen aquí sí que está lejos ya. Entonces, así que, ¿qué le dice usted y a los amigos suscriptores que ya están pendientes de estos videos? ¿Verdad que por aquí estamos, siempre nosotros? Aquí digo que tenemos equivocaciones, ¿verdad? Pero las equivocaciones, no, sí, perfecto, nadie es solamente el que vive ahí abajo. Pero él sí, pero estamos de aquí de nosotros. Los humanos todos fallamos, todos cometemos errores. Que hay veces cuando nosotros pensamos desatar a Gonzalo, la equivocación estaba. Ajá. Primero, sí. Ajá. Pues ahí estamos, dijo, entonces, ahí dijo que cuiden mucho a todos allí, dijo. Que se cuiden donde quiera que estén, porque hay gente que trabaja en trabajos un poco riesgosos, entonces hay que tener siempre precaución y siempre cuando uno sale de casa puede ponerse las manos de Dios, porque solo él sabe qué va a ser de uno. Así que a veces salimos, pero no sabremos si regresamos. Es como que fíjense que digamos así, ¿verdad? Ya voy a venir, le voy a decir aquí, va. Estamos todos. No, ahorita no se puede ir, ganas. No, ya le agarro que va otra vez. No, una apariencia, va, que yo le diera aquí, va, solo Dios sabe. Chaval, sí. Que salimos de la casa, solo Dios sabe. Sí, así es. Bueno, pues Carmelo, vamos a pasar por aquí también con Laurita, el cual se ve una cara de pícara. ¿Qué tiene usted hoy para este día, Laura? De pícara. Sí, sí, se estaba riendo cuando estaban picando las hormigas. ¡Ay, y eso que no me las echó nadie, ¿sí? ¿No? Sí, fíjate que estaba pagando, quizás como todo lo que uno hace aquí en esta tierra se paga. Ajá, entonces que allá me voy a morir. Sí. Bueno, ¿qué me les puede decir usted ahí a la gente que nos está viendo a esta hora, Laurita? A esta hora, que sean muy bienvenidos a un nuevo video más y saludito para todos. Ahí está, y por aquí también nos acompaña Darwin. Hey, ¿cómo están, amigos suscriptores? Sean bienvenidos a... Puchica, dale. Hey, amigos suscriptores, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos a esta nueva serie, en el cual estaremos mostrando todo lo que ustedes siempre están esperando allí en los videos, hombre, ahí con su familia, ahí abrazado a su esposa, a su amante, lo que sea, pues. Pero ahí que estamos, amigos. No, amantes no. Es que amantes no, yo no... No, bueno, pero yo ¿qué dice la otra? No, tampoco, la otra no. Dama de compañía. Ah, va, dama de compañía. Mira, Pecuba, como sea, pero allí dándole la bienvenida. Es que, dígame. Sí, dándole la bienvenida a todo. Sea como sea, supongamos que uno cometa el error de enamorarse. De enamorarse de la persona equivocada. Sí, bueno, como la canción durmiendo en el lugar equivocado. Ajá, el corazón no manda y el corazón se enamora a mi modo, pero tampoco, ¿qué va a hacer? Tampoco le voy a decir yo la otra al amante, ¿no? A veces, pues. No, yo bromeando estaba, pues así que sean bienvenidos y agradecerle a todos y a las personas que... ¿Así le hizo para Darwin? ¿De qué hoja? ¿A la que usted tiene? No, yo no le digo nada. Sí, yo ni sé de qué está hablando lo de mí. No sabe de qué está hablando. Ya empezó el pleito, mire, ya empezó el pleito. Imagínate, últimamente, como vos te has fijado, pues, en muchas grabaciones él no ha salido por andar de coscolino, sí, que se pierde. La verdad no estaba, andaba eso, estaba un poco mal. No estaba muerto, andaba de parranda. Estaba pues sí, un poco mal de pues sí, pero no estaba enfermo, si en la casa nunca estaba, no estuvo, cuando ustedes llegaban a grabar. Y saben, fuimos a visitar por ahí a don Marcelo y tampoco estaba. No, lo era, la llamaba últimamente,
pues, hay muchas personas que me decían, qué lindo se ve su hogar, la felicito, Noemí tiene un matrimonio con Darwin muy bonito, pero en la realidad no es así, amigos, se equivocaron, uh-huh. porque él últimamente se pierde, se sale de la casa, se va con los amigos, regresa a horas de la noche. Como yo creo que se dieron muchas veces cuenta que han llegado a mi casa a visitarme y él no está ahí. Sí, claro, pero ya Darwin hoy se va a poner las pilas y hoy va a compartir con nosotros, porque hoy, claro no, que sí, hoy no lo vamos a dejar ir. No, Ramón, hoy ya estoy más centrado y más estabilizado. Ahora, Darwin, ¿usted sabe cómo dicen esa camisa? ¿Cómo dice Angry Birds? No, ¿en serio? Dice, te amo, te amo. No, no dice te amo. ¿Cómo dice? ¿Sabes? Ramón de Darwin, Ramón, dice que así como dijo Darwin ahí, amante novia. Ajá. Amiga, pueden ser, sí. ¿Va que sí, amiga? Es que sí, es que fíjate que hay una canción, que dice ¿qué que... ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, eso sí también algo que terminó. El relajado. También, el relajado. No, ya pero llegó la cumbia. Es que esa no es producción mía. Es historia. Esa sí es producción mía, pero la que yo le quería a Carmelo no es producción mía. Es que te extraño cada día, ma. ¿Ah? Amiga, sí. Es que yo le pudiera llamar amante porque le dé amor a uno. Amante de amar, allí sí, pero de amante. Amar y querer es querer y cuidar es cuidar. ¿Cómo dice Darwin? No. ¿Usted ya ha tenido algún amante, Carmen? No, amiga. Amante es la mujer que uno tiene en casa. ¿O? No. ¿Por qué así, Carmelo? No, pues sí, vaya. Amante lo que tiene en la casa, pues no es su esposa. No, es que es mi esposa, pero pero amante, así como dice Darwin, no me parece, porque ¿cómo va a creer que uno va a tener amante? Tal vez yo solo mira pláticas con otra persona. ¿Y que tengo amante yo, pues, Carmelo? ¿Qué me la ha visto, pues? Es que ¿para qué esté diciendo? ¡Ah! Dígame, así, pues. No, pues sí, pero ya yo voy a decir así, ¿va? Mejor digo yo, con las amigas. Uh-huh. Ajá. Mire, Carmelo, yo o usted diga que no es la amante, es la socia de sus sueños, dígale. Pues sí, su primer suspiro al despertar. Porque a veces el hombre pues comparte más el sueldo con otras personas que con la propia mujer de la casa. Darwin, que está, porque le están diciendo así, esa le está tirando indirecta a Darwin. ¿Sabes que es un par de dólares y dértelos ahí? Vamos a mandar tres cafés y vamos a ir a coser. Pero de aquí va a salir a comprarlo para que se haga de veras. No, me digo que lo que no le conviene le agarra. La verdad, por aquí pasan cosas media raras. Ramón, no sé, como que almuerzo no le ha dado. Algo así. Ramón está activo, ajá, está dormido. No he desayunado, está igual, está activo ahorita, más que activo 100. Y hablando. Un amigo por ahí dando al 100, más 100, dijo. Se ve, se le ajá. Más gente, no más entre 5, más por 8, dijo. Menos 9, andamos 100 más 100 y da 100 por 1. Bueno, y por ahí el que no se ha puesto al 100 es que es Esteban, no ha aparecido. No sabemos qué pasa, yo creo que se ha ido de parranda también. No, la verdad, yo creo que anda haciendo un viaje por Dubái. Por Dubái. Sí, por Dubái. Bueno, esperamos que más adelante pues incorpore Esteban. Pues para poder platicar, porque ahí hay unos temas bastante interesantes que por mala suerte tenemos que recordar. Quiero decir que sí, por buena suerte. Claro que sí, por buena suerte. Sí, fue tan lindo. Yo todo, la verdad, para ver cómo le ha ido, pero ojalá se integre más tarde. Pues si no, vamos a tener el gusto de platicar solo con Laurita. Cabal. Ay, no tengo nada. Es que me dio risa de lo que te decía. De lo que te decía, me dio risa. A vos, huevo, te vas a poner un cañar. No, usted cuando se pone. Ya no va a creer. Creo, don Ramón. Ey, Carmelo, a mí me dijeron hoy en la mañana que estuvo usted a punto de morirse. Sí, no, el de lo que pasó de la víbora que lo iba a atacar. Ah, fíjese que maté una. Así está. ¿A dónde? Ah, es que como se está mudando, entonces, pues no está mudando. No está mudando de cuerpo, no que se está trasladando ya para la casa. Ajá. Carmelo. ¿Vómito? ¿Hoy? ¿Es asco, malestar, náusea? No, es que ando algo mal de la garganta. Ah, bueno. Es que nosotros estábamos con mi señora, va. Y me dice ay, ella. Señor. Yo pensé que ay, señor, vamos a hacer el folletón, me dijo. Entonces lo hicimos. ¿Estaba la serpiente en casa nueva o la vieja? En la nueva. Oh. Entonces viene yo. ¿En la nueva? Sí, oh, afuera. Señor. ¿En cuál? Aquí en la casa nueva. Entonces, ahí tengo un poco de adobe así, va. Carmelo, pero ahora sí se va a llevar su propia mujer. Sí, hoy sí. Por eso está llevándose las cosas, va, porque son de ella y entonces allí sí se las lleva. Ahora me está diciendo que está repitiendo seguido para España, ah, que quiere esto? Venirse porque se ha quedado enamorado de esa casa. Ah,
Sí, como usted. ¿Y cómo no se viene, pues? ¿Ah? ¿Y cómo no se viene? Todavía, Carmelo, se la quiere traer este dinero. Todavía. No, pero ya no puede. No, ya pues no. Sí, Carmelo, ¿y cómo fue? Pues, ¿qué pasó? Fíjense que la enrolladita. No, ajá. Viene yo, como estaba más fácil, un asadón, va, que tenía así a la par. Le di así enrolladita. Ajá. Ahí la maté, pues ya estaba así. ¿Y este Mencho estaba adentro o afuera? Alá de la pared. Cuidándolo estaba. Carmelo, ¿por qué le dicen a la gente que es asadón? Fíjese que como vaya asadón, no porque este, fíjese que no es el nombre asadón, no me asadón recuerdo. Asadón es aquel, mira, asadilla. No, es que hay asadilla y hay asadón. Pero más le dicen asadilla. ¿Qué asadón? Pues sí, yo las quesadillas he comido. No, pero Carmelo, ¿por qué le dicen a la gente asadón? Digamos que yo le diga a Darwin, usted es puro asadón, Darwin. Ah, que solo para adentro y no para afuera. Ajá, eso es cuando uno es ambicioso, solo quiere recibir y recibir. Digamos que si jalar, vos, jalar. Supongamos que nosotros acá, sin ofender a nadie. No, Laura, que acaba la luna. Nos integramos, que digamos que Carmelo trae algo de comer. ¿Sí? Todos los días. Que lo llamo, Carmelo. Todos los días. Venimos nosotros, solo queremos que él nos dé y que él nos dé cada vez que viene. Pero tal vez nosotros traemos lo de nosotros, nos comemos calladitos sin compartir con los demás. Eso, pero le decimos así. Ajá. Que es como el asadón que solo no, quiere que Carmelo, si usted le pidiera, la Noemí le pidiera que le dé y que le dé, usted le diera. Sí, como que no. Contra la pared. Pues sí, es que. Ya que otro no le dan, Ramón. Pues sí, de todo modo, que tenga. Yo seré, sí, seré yo, seré. Oye, amigo, Ramón, pero yo a Ramón no estoy bien contento. Sí, hoy. Claro, ¿y por qué no voy a estar contento? Yo estoy psicomágico. No, la verdad sí ando contento, ando muy feliz. Sí, don Ramón. Y hay motivo. Ahora, a ver qué le dieron para almuerzo, pero le gustó y quiere volver a almuerzo. No me acuerdo, el desayuno, el almuerzo lo hice junto con el almuerzo, la tía. No, fue el almuerzo, fue la cena antier que le dieron. Y esa cena estuvo buenísima. ¿Y va a creer que de tantier va a andar así? Sí, no, no es eso. No, pues la verdad, don Ramón, nos encanta que don Ramón ande pues esa alegría porque nos contagia. Fíjate que aunque uno tenga problemas, pero no queda más que solo verle el lado bueno. El problema no es que traemos acá. No, claro que no. Porque pues imagínate si vos andás triste, apagado, pues nosotros así nos vamos a sentir y no. Esa alegría que vos andás es nos contagia la vibra que andás. Así es. Así que decirle a todos los amigos suscriptores que después de este video pues ya no vamos a estar solo parados porque vamos a hacer otras cositas por allí. Así que saluditos para todos. Bueno, yo quiero que alguien quiere mandar algún saludo a esta hora, pues puede aprovechar ahorita, porque ahí los amigos están diciendo, no me saludan. No, yo quiero enviar un saludo a una persona muy especial, allá al amigo Melodías, decirle que la aprecio Melodía. Mucho. Sí, no, él se llama, él es tocayo con Carmelo, él se llama Carmelo Díaz. Ey, fíjate vos, Darwin, hablando de tocayo, yo, Esteban saludaba a un Alberto Ortega. Ajá. Y él me escribía a mí, pero solo me había presentado como Alberto. Entonces, se llama Alberto y tiene el mismo apellido. Soy tocayo en el nombre y en el apellido. Ajá, saluditos para él. Igual que yo tengo uno que se llama Darwin Vázquez. Pero el apellido no es... Bueno, pues yo voy a mandar un saludito allá a la amiga Cecilia, a Ezequiel Cayetano, Lorenzo Murcia. Y... Ay, señor, se me olvidó el otro nombre. Espero decir... Solamente. Ay, también decirle que se les quiere mucho. Saludar a toda la gente, a las personas bellas de allá del Puerto de la Libertad, ahí como a Lisette, que la aprecio mucho, y también allá a Jamilet y a Noemí. Decirle que se les quiere mucho. Noemí, saluditos para todos ellos. Un saludo para Cecilia, Eva. Uh-huh. Un saludo para ella. Para Cecilia cierto, que a mí me pidió el número de Carmelo, pues lamentablemente yo no lo tenía, pues le mandé el de Lía, vino el Lía, pidió el de Carmelo y viene, ya lo mandaron, así que... Ay, sí, es una cadena, pero eso es lo bueno. Decirle a ella, a Carmelo, de que ella es una amiga muy, muy bonita, muy linda. Tiene un modo tan re bonito la amiga, así que Diosito me la bendiga. Saluditos muy especiales para todos ellos y para todos los que nos ven, para Abigail también, para la amiga Teresita, para el amigo Jackie Méndez también, para Miguel Montes, para José Méndez, Aníbal Linares, Luis Castellano y para todos los amigos que nos ven a esta ahora. Salúdelo, Laurita, ya sé que usted quería hacerla. ¿A quién? No sé, usted tenía un saludo ahorita. Ramón, ¿qué? A mí, salúdeme, pues. Salude, Ramón. ¿Por qué la Laura era bien nerviosa? No sé, ella sabrá por qué. Ramón la contagia. Es que Ramón se pone bien así. La Laura. Bueno, pues, saluditos para todos. Mil gracias. Y bueno, estamos a punto de terminar el video. Esteban no vino. No, pero no usted, vino. Pues, más adelante tal vez viene. ¿Ah? Si no, lo vamos a ir a buscar. Saludos para Samuel también, hasta España. Sí, saluditos, ambos. Mucho para mi gordita hermosa.
Xiomarita. Ajá. Ey, Tambo. Ey, así como Tambo. Bien, se puede con, a juntar allá con Xioma. Sí, se puede. Sí. Uh-huh. Yo quiero ir a España por ir a ver a la Xioma y a Tambo. ¡Uah! Está bien, entonces. Nada, saludos ahí a todas las personas. Saluditos y para todos, entonces, y con estas lindas imágenes los invitamos a que no se pierdan los próximos videos. Gracias por estar ya en compañía de nosotros de Go Play. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos y nos vemos. ¡Hasta un próximo! ¡Gracias!